They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Nada, tercera parte del programa, estamos aquí otra vez, les recuerdo a nuestro invitado, a Benito, ¿Talibán? Comillado, no vayan a esperar allá afuera. No, pero por favor, y además dentro de eso, dentro del pique sano, ¿no? Pique sano. Porque como él mismo dice, cuando la cosa llega a violencia, que no, si llegara, que no va a llegar, me imagino, por supuesto, él carga a costado. No es difícil eso. Eso es complicado. Bueno, sí, que tendría que llegar la cosa, que no va a llegar la sangre del río, hablábamos antes, y es verdad, porque esto no merece la pena. No, y como dicen ellos, que también un poquito de darle a la cuaresma un poquito de... Sí, de ambiente, porque la verdad que ese tema no está en manos ni de los de la prensa, ni los sevillánicos, sino que está en manos de la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno no se lo plantea. Y el día que se lo planteen, tienen que tener cuidado porque tendrían que llevarlo a Cabildo de Hermano, y ya la cosa cambia. Cabildo de Hermano ya estamos hablando de cosas serias. Ya. O sea, son los que en verdad deciden. Sí. Los Cabildo de Hermano, que son soberanos para todo. Entonces, por ahora la cosa está clara, ¿no? Bueno, pues vamos a contar, tú sabes que en la tercera parte del programa pues siempre contamos una anécdota, alguien nos cuenta una anécdota. En esta ocasión, nuestro amigo Salvador Gómez y Tiriti nos van a hablar de, bueno, ya sabes que Tiriti es hijo de Custodia. Custodia murió ya, es una... gitana bailadora con un arte y un carácter que no te puedes imaginar, bailadora flamenca, con arte para rabiar, vamos. Pero claro, vivieron una época, 8 hijos, viuda, ¿sabes? Sin pensión, ya te puedes imaginar. Cosa... La hambruna después de la guerra, la posguerra, ¿no? Y tú sabes... Claro, una época durísima. Durísima, durísima. Y 8 hijos, si ya 8 hijos ahora, como vivimos... Imagínate, y ahora la gente se quejan de muchas cosas, claro. De esas, y es bueno que a lo mejor hubieran conocido aquella época. Es bueno que hubieran... Sí. Eso traemos estas cositas. Mira, él nos va a contar... La vecina de enfrente tenía un pollo hermoso, grande, era su mascota. Pero claro, estos pobres chavales, cada vez que veían al pollo, lo veían guisado. No podían verlo de otra manera. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue para la olla? El pollo a la cazuela. A la cazuela. Con fideo. Nos lo va a contar nuestro amigo Tiriti, acompañado de Salvador Gómez. Venga, adelante a los dos. Lo que contaba el Paco Gandía, contaba un chiste de un pollo con fideo. Esto, ¿de dónde salió eso? Esto es de mi madre, de mi casa. ¿Qué le pasó? Mira, esto le pasó que estaba un pollo, que había un pollo muy lindo, unos mulos así en pelones. Y ese pollo antiguamente, allá por los años 50, los pollos, jaza estaban los portones abiertos. Claro. Los portones estaban abiertos. Y se coló este pollo a mi casa con 2 mulos así. En los años 50, la hambre que había, figúrate. Y una cresca como la perneta de la Martino, una cresca viva así, colorada. Estaba uno muerto, me dice mi hermano Polonia. Triti, de esta patinada, que yo qué va a hacer, de esta patinada. Se tiró encima el pollo, lo cogió, yo dejé para patinada y lo meto a patinada antiguamente para beber agua, era una patinada, digamos, unos marros. Y entonces, claro, pues, el pollo se dio. Fui chuchu ahora, más cuando venga aquello. Y fue mi madre, pues un arroz de agua. Esto que estaba el pollo ahogado. Fíjate, mi madre, la que lo dio mi madre. Mi madre tiene una babusa muy grande, el 43, la tiene nada más que para pegar. La más grande del mundo. Es una palgata hecha de goma. Y cada vez que te pongo un palacazo te cogía medio cuerpo. Era muy buena, pero era de pegona. Total, te coge mi madre, se saca el pollo, se lo mete a la falda y lo pela. Lo peló, de hecho las plumas la enterró en la playa. Lo hace cosa que la piscina. Entonces, al rato, ¿te has visto el pollo? Yo no.
a Pololi, Pololi, como decíamos recluta porque era pelón. Sí. Le decíamos recluta. Al pollo lo decíamos recluta. Le decíamos recluta porque era todo pelado, todo pelón, unos mulos así. Dice, Pololi, ¿tú has visto el pollo? Dice, pues estará en Campo Soto. ¿Tú has visto recluta? Dice, pues estará en Campo Soto. Le dijo Pololi, total. Y madre, bueno, vamos a hacer. Vamos a hacerlo con babeta, con babeta, con babeta. Con babeta, porque si la gasilo echa maldiciones, no los cae. Digo, claro. Bendita a Dios, le haga daño el arroz. Me cago en todos sus muertos, le haga daño el arroz. Y se me dice, Pepina, menos mal que yo lo comí con babeta. Y lo comí un pollo con babeta. Y allá a los 50 años, estando yo en la residencia viendo un familiar, me veo una hija, la Jirita. Dice, Valita, ¿tú te acuerdas de recluta? Y dice, sí, se lo llevaron. Digo, no, comimos nosotros. Sí. Y dice, aquí mi madre estaba en la puta finca, venga, vamos a la basura, miraba a la basura, a la vecina. A mí sí, se llevó toda la, dos o tres noches mirando a la basura de la. Y mi madre me enterrado todo en la playa. Como fui, así. A ver, esto me pasó con el pollo. La cosa de las casas vecinos. De... La madre dice, me va a coger a mí. Y lo primero que hizo fue llevar a la playa a enterrarla, al pollo, al recluta. Hay que ver, ¿eh? Claro, pero bueno, se entiende la época que vivieron, que... claro. Así que nada. Hoy los vecinos ni se conocen. Hoy los vecinos ni se conocen. Sí, es verdad. ¿Eh? O te saludan. Sí, o te hablan por compromiso en el ascensor, sí. o ni te hablan. Pero bueno, eso era otra. O, bueno, no sé, te roban el pollo. Eso sí. Total, que bueno. ¿Tú cómo andas de las historias? ¿Te las tienes claras o no? Yo estoy en las dos últimas, me tienen escamado a mí. Sí, vamos a ver. Espérate, todavía vamos a recordártela, ¿vale? Venga. A ver qué pasa. Venga. A ver si te aclaro un poquito más. Entonces le echo la azuquita y al salir ya son bollos hechos del horno. Con la subita por arriba, pues parecían de verdad, efectivamente, que era una montera de un torero. Claro, al verlo los padres de subita, a ver eso, y salió tan bonito, dice, esto tiene que llevar el nombre de usted. Y entonces ya le pusieron, precisamente, el nombre de chamaco. Con una riqueza perlífera excelente, de la cual se fue formando unos poblados de españoles y siguió hasta la fundación de una ciudad, la ciudad llamada Nueva Cádiz, que es considerada, igual que Cádiz, la primera ciudad de Sudamérica. Hay una similitud entre Nueva Cádiz de América y Cádiz con referencia a que las dos fueron asaltadas por piratas. Las dos fueron asoladas por maremoto. Fermín Salvochea normalmente es conocido en Cádiz por ser alcalde, pero no únicamente fue alcalde, fue muchas cosas más. Y entre ellas, os vengo a decir esta noche que Fermín Salvochea fue editor de un periódico que tenía la sede aquí. El periódico se llamaba El Socialismo, el eco de la prensa universal. Y como Fermín Salvochea no tenía redactores ni tenía gente que le escribieran para el periódico, decidió hacer un periódico que se encargaba de traducciones para difundir ideas de pensadores como Marx, como Engels, como Pablo Iglesias. En 1812 este hombre inicia ya un periplo por varias prisiones españolas, tanto en América como aquí en España, siendo su último destino, curiosamente, un lugar muy cercano a Cádiz, tan cercano como el penal de Cuatro Torres en el arsenal de la Carraca. Allí, Francisco de Miranda pasará sus últimos años, falleciendo el 14 de julio de 1816. Hay un baluarte, un pequeño baluarte, en la puerta de la caleta, construido en 1672, que tiene un nombre muy diferente a los demás. Este baluarte, por su forma, por su estructura, se conoce como el baluarte del Orejón. ¿Eh?
¿Qué te parece? Me hace gracia la cara que te... la cara que han puesto y yo, no vea que embolado. Embolado grande, grande, un embolado grande. Yo me voy a tirar a la piscina, pero sí. Pienso que la última. ¿La última, la del orejón? Yo creo que sí, creo, ¿eh? Ahí me voy a quedar. Bueno, vamos a ver. No sé, Guillo, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué nos cuentan, venga. Vamos a ver. Me decían mis amigos que me iban a andar un despacho en Bruselas porque soy el embustero más grande de Europa. Lo que he contado de Chamaco es una mentira muy grande. Chamaco fue un torero muy bueno, gaditano, de Puerto Real, Antonio Borrero. Fue también muy famoso en Barcelona, eso es verdad, pero lo del bollo Chamaco yo no sé si viene de México o se hizo en Cádiz. El Chamaco. A la piscina, ¿eh? Sin agua. Totalmente a la piscina sin agua. Sin salvavidas. Esa de Chamaco estaba yo sé que el dulce es Chamaco, ¿no? Sí, sí, el Chamaco. Pero era la que la he tomado, pero yo a mí la del orejón, porque sí. la verdad que no es un nombre muy... Cuando se habla de la caleta, siempre se habla de las piedras. Bueno, a ver si le empezamos a llamar al orejón. Visto desde arriba. Desde arriba, tiene claro. Forma de desde arriba, pues, hay que irse en helicóptero, hay que irse en avión, ahí está el pego. Como no hemos sobrevolado Cádiz todavía. Claro, ¿no? Ese es el tema. Es el problema. Claro. Las demás sí, bueno, las demás no tenían ningún problema, ¿no? De la República Mirindiana de Venezuela, nada, ninguna de ellas, así que nada, pues nada, final, Benito. Una a uno, Uno a uno con los sevillánicos. Sí, hombre, yo sé que tú lo has hecho en solidaridad, para no crear... Sí, hombre, para que no se toque, después se pican, Salvador. Sí, sí, que hay ya bastante pique ahí para eso, total, eso. Así que... Pues nada, muy bien, muy interesante tu paso por el programa, Benito. Me ha encantado. Y estaré pendiente, me propongo aprender cosas de Semana Santa, lo digo, porque me parece que sí, que deberíamos de aprender todo lo referente a nuestras tradiciones. Exactamente. Y disfrutar más, y ya voy a procurar incluso no irme al campo. Pues yo veo la primera parte, luego ya jueves, viernes y te quita del medio. No puede ser, hay que quedarse aquí viendo procesiones. Pero bueno, se puede llevar las dos cosas para adelante. O verla por Onda Cádiz también. También. Tú está tranquilo. Sí, escucha a Guillermo Ríos. Y a Paco Coto contándonos esas historias. Sí, hombre, está muy curiosas. Bien. Que forman parte de nuestra cultura. Exactamente. Al cabo. Nuestras tradiciones. Que hay que respetarlas. No, respetarla y mantenerla. Vivirla, ¿no? Hombre, respetarla y vivirla, efectivamente. Pues nada, Benito, muchas gracias por haber venido y ha sido muy agradable tu paso por el programa. A ti, así Salvador. Que nos vemos por la calle. Encantado. Hasta otro día. Y muchas gracias por todo. Hasta otra. Hasta otra.